¿Qué tal, mis cachorros Dobermans? Hoy vamos a hablar de lo que son los mitos y leyendas de cuatro versus tres ruedas. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que sería prácticamente las configuraciones de tres ruedas posibles, que son la posición, dónde está exactamente la posición de cada rueda, y lo que sería prácticamente los diferentes diámetros que se utilizan en cada configuración y por qué. Y obviamente vamos a hablar de lo que son configuraciones de cuatro ruedas. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que son las posibles configuraciones de ruedas, de cuatro ruedas, en los diferentes estilos de patinaje. Bueno, vamos a empezar lo que es el flat. Flat es como tenemos aquí con los Imperial Flow 2017, listos ya a la venta, disponibles en todas las tallas en Dobermans. Y prácticamente tenemos flat. ¿Qué quiere decir? Que son ruedas del mismo diámetro. Tenemos cuatro ruedas del mismo diámetro en un frame, ya sea de 231 milímetros de longitud o 243, 255, depende del estilo de patinaje, ya sea free skate, 243, son los más comunes, 231 para mujeres, normalmente se utiliza un frame más corto, y son ruedas de 76 milímetros. Entonces, brincamos a lo que sería high-low. High-low se utiliza demasiado en lo que es en la parte de el hockey sobre ruedas, y ¿qué quiere decir? Que viene una rueda de mayor diámetro atrás contra una de menor diámetro adelante. Obviamente eso no son, normalmente lo que dice son 80, 76 o 76, 72, depende de la posición, hablando de hockey en especial. Pero para la marca K2, normalmente utilizan en high-low, son 84 milímetros atrás y 80 adelante. ¿Esto qué nos beneficia? Tener una mayor maniobrabilidad y reacción en distancias muy cortas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer un drible mucho más rápido y por eso se utiliza así normalmente en hockey. Entonces brincamos a hablar que es velocidad. Normalmente son ruedas de 100 milímetros para arriba, perdón, de 90 milímetros para arriba, en donde muchas de las marcas usan una rueda de menor diámetro en la de atrás hacia adelante. La tercera rueda utiliza una rueda de menor diámetro para tener un mayor control al momento de dar las vueltas, ¿de acuerdo? Y brincamos a lo que sería el speed downhill. Ya no son cuatro ruedas en específico, pero sí se maneja flat, cinco ruedas downhill o speed antiguo. Estamos hablando del 2005 para abajo, era lo popular, se utilizaban cinco ruedas por patín. Entonces, bien, ahora vamos a tener lo que sería lo que son las tres ruedas. Brincamos a tres ruedas, hay diferentes configuraciones. Existe speed, en este caso serían pues prácticamente lo que usan en maratones, en competencias olímpicas. Ya Power Slide es muy, muy, muy buena en esa parte. Pero vamos a remontarnos un poquito más atrás en los años, donde Rollerblade fue el pionero en lo que serían tres ruedas, que empezó con los patines Koyori. Los patines Koyori ya saben cuáles son. Son unos verdes muy extravagantes para la época y eran todo terreno, ¿no? Eran los famosos Koyori SUV. Entonces, en ese entonces no era muy bien aceptado por la gente y por el mundo del patinaje, y Rollerblade decidió hacerlo a un lado. Entonces, unos años más tarde, estamos hablando 2012, Power Slide empieza con a probar, experimentar, y obtuvimos lo que son los primeros Mega Cruiser. Estos patines Mega Cruiser tienen en el mercado aproximadamente ya 4 años, cumplen ahora en 2017. Son unos patines que ya tienen en el mercado bastante tiempo, desafortunadamente en México los tenemos desde el año pasado, también disponibles en todas las tallas en Dobermans. Solamente pregunta, entre nuestra fanpage y próximamente nuestra página, nuestro website para que hagan compras en línea, dbrmrollerskate.com. Entonces, son ruedas de 125, estas son las Python, son totalmente nuevas, es la nueva línea de Undercover, Undercover by Matter, que son la nueva gama top, por así que para la gente más exigente. Son ruedas prácticamente que les van a durar lo que no pensaban que les iba a durar. Entonces son 125 por 88, sí, 88 de dureza. Estas son exclusivamente para frames de 255 milímetros, ya sea para marca Sebas o Rollerblade, o incluso Power Slide, perdón, Rollerblade con el frame 3WD, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí vamos a brincar a lo que sería un tres ruedas fitness. Tenemos, esos son los Fusion Brain.
Es un patín muy popular hoy en día. Tenemos la versatilidad de las tres ruedas. Es un patín que puedes albergar hasta máximo 110 milímetros. Este viene configurado con 100 milímetros, con unas ruedas 85 de dureza, son Infinity, y 100 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Es un patín, se puede decir que es cross training, es un patín fitness, pero viene muy bien reforzado, tiene bastante material en la parte del tobillo, viene muy bien reforzado, viene con remaches, trae su freno para principiantes, este se considera un patín de principiantes, y bueno, prácticamente podemos observar, viene con velcros para mayor comodidad y un broche superior que nos va a dar mayor firmeza en nuestro tobillo. Cuenta con Valeros Wicked, Free Spin, AVEX 5, entonces giran excelente estos patines. Muy bien, por último, olvidaba mencionarles, cuando hablamos de roqueados, tenemos esta configuración, 80 en medio, 76 en los costados, ¿de acuerdo? Esta es la configuración comúnmente usada para practicar slalom, que es la más conocida en el centro del país, donde se da a cabo el Slalom Fest. En la próxima edición, claro que nos van a ver ahí, vamos a estar ahí patrocinando al Slalom Fest. No olviden suscribirse, darnos like en nuestra fanpage y preguntar todo lo que tengan de dudas. Hasta luego, chorros, hasta luego.